¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Soy Rubén García y hoy os traigo un entrenamiento de tren superior que os va a encantar. Mirad cómo he terminado yo, que ya no puedo ni respirar. 8 ejercicios en circuito uno detrás del otro, muy completos para tren superior, que para que solo vamos a necesitar un par de mancuernas, nada más, y una esterilla. Bueno, lo de siempre, pero con muy poquito material vamos a trabajar mucho y muy bien. Así que, vea por ellas, que empezamos. Vamos a empezar con un press Arnold para hombro sobre las rodillas. Nos está sobre las rodillas, evitará posibles balanceos y vicios malos que tenemos cuando perdemos un poquito la estabilidad. Así que esto nos va a garantizar tener una postura muy firme y muy segura a la hora de hacer este ejercicio. Así que, venga, vamos a por ello. 3, 2, 1 y... Desde aquí vamos a seguir sobre las rodillas y vamos a hacer un curl para bíceps en posición martillo, en posición neutra. ¿Cuál es el tema? Vamos a hacer 10 de un lado, manteniendo la otra en posición isométrica, y luego 10 del otro. Vamos a por ello. 3, 2, 1. Desde aquí nos colocamos en posición de press banca y vamos a realizar un press para pecho seguido de una patada de tríceps. ¿De acuerdo? Venga. 5 segunditos y 3, 2, 1, vamos. 1. Muy bien. Seguimos. Desde aquí vamos a hacer giros rusos con las mancuernas. Podemos usar las dos o podemos usar una. Si es muy demandante para vosotros, lo podemos hacer sin. Así, tocando las mancuernas. ¿Vale? Venga, vamos a por ello. Voy a coger una mancuerna y desde aquí 10. Y vamos a hacer una elevación en T para hombro. Este es un ejercicio muy completo que me gusta mucho y que combina varias elevaciones. Primero, una lateral, desde aquí frontal, dibujando una T y volvemos hacia abajo. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Pues bien, vamos a por ello. 10 de estas. 3, 2, 1. Vale. Desde aquí, vamos ahora a hacer flexiones cerradas para tríceps y para pecho también.
Las vamos a hacer además combinándolo con un ejercicio de abdomen que me gusta mucho, que es el plank jack. Vamos a colocar las mancuernas a la altura de los hombros y desde aquí vamos a realizar la flexión utilizándolas como agarre, y cuando subimos vamos a realizar este pequeño movimiento. Abrimos, cerramos, flexión, abrimos, cerramos. ¿Sí? Vamos por ello. 3, 2, 1, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Si os cuesta mucho, lo podéis hacer la flexión sobre las rodillas, luego levantáis y venís aquí. ¿Vale? Ahora lo hacemos fácil. Y ya, por último, vamos a coger una mancuerna y vamos a realizar un crunch cruzado aquí. Uno.
Muy bien, equipo. Dos rondas. Venga, vamos a por ello. Vamos, chicos, última ronda. Ya lo tenemos.
Vamos. Venga. A por ello. Let's go. ¡Enhorabuena, familia! ¡Lo has conseguido! ¡Qué buen entreno, qué buen bombeo, qué buena activación de tren superior! ¡Claro que sí! Pues familia, ya estaría. Espero que os haya gustado muchísimo este entrenamiento, que lo hayáis peleado. Y lo de siempre, si os ha gustado este vídeo, no olvides dejarme tu like, activarte las notificaciones, dándole a la campanita. Comentadme tus sensaciones sobre el entrenamiento, qué ejercicio te ha gustado más o al menos qué nuevos entrenamientos querrías ver en el canal. Y por supuesto, suscribirte para no perderte ninguno de los vídeos que te vamos a subir próximamente. Soy Rubén García y ha sido un placer darle caña contigo. Nos vemos muy prontito.